On your mark, get set. Right. La glándula pineal es una pequeña glándula en forma de cono ubicada en el centro del cerebro, entre los dos hemisferios. Aunque su tamaño es muy pequeño en comparación con otras glándulas del cuerpo humano, su importancia ha sido objeto de debate durante siglos. Históricamente, la glándula pineal ha sido asociada con conceptos espirituales y místicos en diversas culturas y religiones. Los antiguos egipcios la consideraban como el ojo de Horus y creían que era el punto de conexión entre los seres humanos y los dioses. En la filosofía hindú se le llama Ajna Chakra o tercer ojo, asociado con la clarividencia y la percepción sutil. En las últimas décadas, los estudios científicos han revelado más información sobre la función de la glándula pineal. Se ha descubierto que produce melatonina, una hormona que regula el ciclo de sueño-vigilia. La producción de melatonina está influenciada por la luz y está relacionada con nuestro ritmo circadiano, es decir, el ciclo de 24 horas que regula nuestro sueño y nuestras actividades diarias. Además de su función en la regulación del sueño, investigaciones recientes han sugerido que la glándula pineal puede desempeñar un papel en la regulación de funciones endocrinas y reproductivas, así como en la respuesta al estrés. También se ha visto que está implicada en la modulación del sistema inmunológico y en el envejecimiento. Descartes, el filósofo francés del siglo XVII, propuso que la glándula pineal servía como unión donde el alma se une con el cuerpo, considerándola la única parte no material del cuerpo. El proceso fisiológico y espiritual que sustenta esta conexión ocurre de manera más prominente entre las 10 de la noche y las 3 de la madrugada, se correlacionan con la liberación de melatonina y otras tres hormonas importantes: prolactina, hormona del crecimiento, y cortisol. Estas hormonas desempeñan un papel crucial en el ciclo de sueño-vigilia y en la regulación de los ritmos circadianos. La glándula pineal, ubicada en el centro del cerebro, se activa principalmente durante la oscuridad y ayuda a regular el ciclo de sueño-vigilia al secretar melatonina. La melatonina es conocida como la hormona del sueño, ya que induce la sensación de somnolencia y promueve un sueño reparador. El filósofo Descartes sugería que la glándula pineal era el punto de conexión entre el alma o mente y el cuerpo físico. Creía que esta glándula era única porque no estaba duplicada como otros órganos del cuerpo. Sin embargo, sus ideas sobre este tema no están respaldadas científicamente y no han sido comprobadas por investigaciones modernas. Aunque actualmente sabemos que la glándula pineal está involucrada en la regulación del ciclo de sueño-vigilia, su relación con aspectos más abstractos como el alma o la conciencia sigue siendo objeto de debate dentro de la filosofía y las ciencias cognitivas. Durante el periodo de tiempo específico mencionado, las señales de luz y oscuridad son captadas por el nervio óptico y transmitidas al centro de control del reloj biológico en el cerebro. Esta conexión intensificada entre el resto del cuerpo y la glándula pineal es crucial para regular nuestro sueño y mantener un adecuado funcionamiento del reloj biológico interno. La melatonina, que es la hormona principal producida por la glándula pineal,
desempeña un papel fundamental en estos procesos. Además de regular el sueño, la melatonina también tiene otros beneficios para la salud. Algunas personas con insomnio optan por comprar y consumir suplementos de melatonina para ayudar en su tratamiento, ya que se ha demostrado que puede mejorar la calidad del sueño. Además, la melatonina también contribuye a fortalecer el sistema inmunológico, proteger las células del daño oxidativo, reducir el riesgo de cáncer y mejorar el estado de ánimo y la memoria. La serotonina, producida por la glándula pineal, tiene un impacto significativo en diferentes áreas de nuestro bienestar. Es conocida como la hormona de la felicidad debido a su papel en el estado de ánimo. La serotonina actúa como neurotransmisor, facilitando la comunicación entre las neuronas en el cerebro. El nivel de serotonina puede afectar nuestra capacidad para experimentar emociones positivas. Un bajo nivel de serotonina se ha asociado con trastornos del estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad. Por otro lado, un nivel adecuado de serotonina promueve sentimientos de felicidad, bienestar y satisfacción. Además del estado de ánimo, la serotonina también juega un papel importante en otros aspectos vitales. Está involucrada en la regulación del sueño, ya que ayuda a regular los ciclos del sueño-vigilia. La tercera sustancia liberada por la glándula pineal entre las 10 de la noche y las 3 de la madrugada es la vacuna de arginina. Se considera un analgésico natural y tiene propiedades para inducir el sueño profundo. Es posible que esta sustancia ayude a aliviar el dolor y promover un descanso reparador durante la noche. Además, la glándula pineal también libera epitalamio, una sustancia que se considera clave en la cognición. Se cree que el epitalamio estimula el aprendizaje y mejora la memoria. Esto significa que podría tener un papel importante en el proceso de adquisición de conocimientos y retención de información. La glándula pineal es considerada por algunos como el tercer ojo, debido a su ubicación en el centro del cerebro y su aparente papel en la percepción extrasensorial y la conciencia espiritual. Según algunas creencias, esta glándula sería responsable de nuestra conexión con el mundo espiritual y de abrirnos a experiencias más elevadas. En la cultura egipcia, el ojo de Horus es un símbolo que representa tanto la visión espiritual como la protección divina. Se cree que el ojo de Horus puede proporcionar una perspectiva más elevada y una mayor comprensión de la realidad más allá de lo físico. En la tradición esotérica, se asocia el tercer ojo con la capacidad de percibir más allá de los límites físicos y explorar dimensiones más profundas de la existencia. Se cree que este ojo interno permite acceder a niveles superiores de conciencia y obtener una comprensión más amplia del universo. El tercer ojo también se considera una puerta hacia el conocimiento intuitivo y los poderes psíquicos. A través de su activación y entrenamiento, se dice que uno puede desarrollar habilidades como la clarividencia, la clarisensibilidad y la telepatía. La conexión entre el ojo de Horus y el tercer ojo sugiere una relación entre las antiguas creencias egipcias y las enseñanzas ocultistas modernas. Ambos símbolos representan una apertura a un nivel superior de percepción y comprensión, ayudando a las personas a alcanzar un mayor grado de iluminación espiritual. Un relato que pertenece a la antigua mitología hindú y cuenta la historia de cómo la diosa Parvati, esposa del dios Shiva, cubrió sus ojos con sus manos, sumiendo así al mundo en la oscuridad. Sin dirección ni luz, el mundo se perdió en la confusión y desorientación. Afortunadamente, Shiva abrió un tercer ojo en su frente, que simboliza la sabiduría y el poder espiritual. Con este tercer ojo, Shiva liberó una poderosa luz que regresó al mundo y dispersó la oscuridad.
El tercer ojo de Shiva es un símbolo importante en la tradición hindú y representa la iluminación espiritual, la conciencia cósmica y la capacidad de ver más allá de las apariencias. En esta tradición se asocia el tercer ojo con la glándula pineal. Recientemente, los investigadores encontraron evidencia intrigante en forma de un lagarto fosilizado de 50 millones de años que tenía un tercer ojo en la parte superior de su cabeza. Este ojo, conocido como ojo parietal, era sensible a la luz y estaba conectado a la glándula pineal. Este descubrimiento sugiere que la glándula pineal humana puede haber evolucionado a partir de un tercer ojo. Además de ser sensible a la luz, la glándula pineal humana se encuentra en una región del cerebro donde solía ubicarse el ojo parietal en los lagartos. Esta evidencia plantea que la glándula pineal puede tener funciones mucho más complejas y misteriosas de lo que se ha demostrado científicamente hasta ahora. Aunque todavía quedan muchas preguntas por responder sobre el papel exacto de la glándula pineal y su relación con el tercer ojo, este hallazgo arroja nueva luz sobre su importancia en términos espirituales y cognitivos. Es posible que esta pequeña glándula tenga un poderoso impacto en nuestra percepción e intuición, así como en nuestra conexión con las dimensiones superiores del universo. La investigación sobre la glándula pineal está en curso y se está avanzando en el entendimiento de sus funciones y potencial. A medida que se profundiza en este campo, es posible que en el futuro desarrollemos nuevas técnicas más efectivas para activar la glándula pineal, lo que abrirá la puerta a beneficios aún mayores para nuestra salud y conexión con el mundo espiritual.